El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:44 en la mañana. Saludo a la audiencia de Santo Domingo de los Áchilas, ya conectados a través de la señal informativa de nuestro canal Majestad Televisión. Mañana estarán de feriado en Santo Domingo, ¿eh? Qué envidia. Mañana feriado en la querida provincia Áchila. Les envío un abrazo y gracias por sintonizar este espacio A Primera Hora por la señal de Majestad Radio y ahora de Majestad Televisión. A ver, anoche, hacia las 8 de la noche, nos fue distribuida a los periodistas el dictamen de la Corte Constitucional respecto de la suscripción del convenio a través del cual Ecuador regresa al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI, que es un organismo de arbitraje adscrito al Banco Mundial. ¿Qué dijo la Corte? La Corte Constitucional dictaminó que el convenio CIADI no requiere de aprobación legislativa previo a su ratificación. El convenio CIADI, según la Corte Constitucional, no requiere el filtro de la Asamblea Nacional para que sea ratificado. La Corte señaló que este es un convenio marco en el que se establece la posibilidad para que el Estado acuda al arbitraje internacional o procesos de conciliación internacional. Sin embargo, para que pueda concretarse esta posibilidad de acudir a cortes internacionales, deben existir convenios arbitrales específicos. En buen romance, este tema no va a ser tratado por la Asamblea y había la expectativa que la Asamblea lo conozca, lo debata y ratifique o no el convenio CIADI. ¿Qué piensa la asambleísta Esther Cuesta, que nos acompaña ahora mismo de modo telemático? Ella representa a los ecuatorianos residentes en el exterior. ¿Cómo le va, legisladora? Bienvenida. Muy buenos días, Fabricio. Un saludo a toda la audiencia y también felicidades a Santo Domingo. Efectivamente, lo que ha pasado con el convenio del CIADI es lo que representa el país patas arriba. La Corte Constitucional debería ser la primera en cumplir y además interpretar correctamente la Constitución. Artículo 422 de la Constitución, que prescribe claramente que el Ecuador no podrá celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional. En primer lugar, lo que ha hecho el gobierno de Lasso es incumplir la Constitución, cuando es claramente que el Ecuador no puede entrar en esos tratados internacionales. Pero aún peor, cuando llega la Corte y ya la Constitución establece en el artículo 419 que la ratificación o denuncia de tratados internacionales requerirá la aprobación previa de la Asamblea Nacional en los casos que las competencias atribuyan las competencias propias del orden jurídico a un organismo internacional o supranacional. ¿Qué es lo que pasa en el CIADI? Que el Ecuador está cediéndoles a nivel internacional fuera de nuestra jurisdicción. Es decir, que los jueces ecuatorianos no van a poder decidir si hay, por ejemplo, una violación de derechos humanos o cualquier violación de nuestra normativa, de las transnacionales. No lo vamos a poder decidir en nuestra normativa interna, sino que lo estamos cediendo a instancias internacionales. Pero, por ejemplo, está prohibido en la Constitución. Claro, pero por ejemplo aquí obviamente salta una inquietud, porque cuando un Estado suscribe convenios internacionales o contratos, vamos a los contratos petroleros o a los contratos mineros, ya pongamos ese ejemplo, el Estado ecuatoriano suscribe ese contrato y obviamente en la parte final se dirima posibles controversias que puede tener un Estado con empresa privada que se encarga justamente de esto. Y le planteo esta inquietud porque, digamos, nosotros hemos sido clientes frecuentes como país de tribunales arbitrales y casi siempre perdemos, asambleísta. Efectivamente, para mí, Fabricio, es como regresar al CIADI, que nosotros ya habíamos salido del CIADI. El presidente Febres Cordero nos hizo entrar al CIADI, nosotros denunciamos el CIADI, salimos del CIADI. Todo eso siempre pasó por la Asamblea Nacional o el Congreso en ese tiempo. El gobierno de Lasso y la Corte Constitucional quieren inclusive romper la jurisprudencia que hemos tenido en el Ecuador, los canales procedimentales que hemos tenido en el Ecuador, y la experiencia en el Ecuador es la que usted ha manifestado. Basta recordar el caso de Oxy, que hemos tenido que pagar más de $1,000 millones a la empresa transnacional. El mismo caso de Perenco, es decir, estos jueces no tienen intereses de justicia, no son jueces imparciales.
Obviamente aquí hay intereses de transnacionales, un poder económico. Estos jueces ganan incluso por las causas que llevan. ¿Es privatizar la justicia? ¿Es simplemente tener una justicia parcializada que está en favor de las transnacionales? Y yo creo que sí es importante que podríamos tener, digamos, arbitraje, mediación, etcétera, pero de una manera justa en ese caso. Pero aquí la experiencia del Ecuador, y yo quiero aquí usar una comparación. Para mí regresar al CIADI es como que una mujer regrese nuevamente con un hombre que la maltrata, que la ha violado y que la ha ultrajado. Esa es la experiencia del Ecuador en los centros de arbitraje internacional pseudo independientes, que lo que tienen es interés en las transnacionales y no en los derechos humanos, en los derechos de la naturaleza. Pero, las experiencias de Ecuador han sido nefastas. Correcto, pero ¿qué mecanismos entonces deberían constar en los contratos cuando se trata justamente de arbitrajes? O sea, si no es el CIADI, si no es la Corte de la Haya, si no es el UNCITRAL, ¿cuáles deberían ser los mecanismos de arbitraje? Porque necesariamente tiene que constar el tema del arbitraje en los contratos, ¿o me equivoco, asambleísta? Para eso están los jueces, para eso están los jueces en la normativa interna, Fabricio, para eso están los jueces. Si los jueces son imparciales, ¿por qué no podrían tomar una causa de una transnacional con el Estado ecuatoriano? Y por ello, la Constitución también establece que podríamos hacer arbitrajes internacionales en caso de que es a nivel regional. De hecho, las Naciones Unidas ha venido trabajando en un tratado para la violación de derechos humanos por parte de transnacionales. Lo empezamos a discutir durante el gobierno del presidente Correa. Obviamente, durante el gobierno de Moreno no se hizo nada y de hecho se eliminó. Ecuador llevaba ese liderazgo porque lo que hemos visto es que las transnacionales lo que han hecho es saquear los recursos naturales del Ecuador, crear millonarias ganancias que se van fuera del país, casi paraísos fiscales. Ese dinero no se queda en el Ecuador, por lo tanto el Ecuador no es que ame, y esas ganancias se han realizado obviamente con infraestructura ecuatoriana, con mano de obra ecuatoriana, con la normativa ecuatoriana, con los recursos naturales del Ecuador, y el Ecuador no ha recibido esas ganancias que han obtenido mayoritariamente las transnacionales. Yo creo que aquí necesitamos una justicia económica, una justicia internacional económica, algo que lo que vemos es que la Corte Constitucional simplemente ha barrido con la Constitución, y la Asamblea Nacional no va a conocer el convenio del CIADI, algo que ya recordamos los ecuatorianos que pasó con la carta de intención del Fondo Monetario Internacional. Claro, sobre el tema del acuerdo con el fondo, nunca llegó a la Asamblea. O sea, el gobierno de Moreno consideró que no se precisaba una ratificación por parte de la Asamblea Legislativa, pero en este caso, con este pronunciamiento de la Corte, tomando en cuenta que la Corte, que es el máximo organismo de justicia constitucional y cuyas resoluciones son inapelables, ya ha dicho que no se requiere ratificación por parte de la Asamblea, ¿qué le queda por hacer a la Asamblea? Me parece que lo único que les queda a ustedes será generar algún tipo de control político sobre la aplicación del convenio CIADI, asambleísta. Mire, yo personalmente hice una solicitud de recusación de la jueza Núquez. La jueza Núquez evidentemente es parcializada, formó parte de la Cámara de Comercio de Guayaquil, dio declaraciones claramente a favor del arbitraje internacional, y esa fue la jueza ponente de este dictamen. La Corte Constitucional ha hecho este dictamen entre gallos y medianoche. Seis jueces, yo los llamaría vendepatrias, lamentablemente hay tres jueces todavía decentes en la Corte Constitucional, pero esos seis jueces simplemente no leyeron la Constitución, o hay intereses que hay detrás de todo esto. La Asamblea Nacional hoy, yo presenté un cambio del orden del día en el Pleno de la Asamblea Nacional para que la Asamblea pueda debatir este tema. No puede ser posible que hagan lo que les dé la gana con la soberanía jurisdiccional del Ecuador, porque eso va a significar, Fabricio y ciudadanos, que el Ecuador va a ser demandado en los próximos días, en los próximos meses, y vamos a tener que pagar nuevamente millonarias cantidades que el Ecuador no tiene y podría invertir en educación, en salud, en generación de empleo. Es realmente lamentable. Vamos a estar vigilantes desde la Asamblea Nacional, y hoy a los ecuatorianos los invito a ver la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional. Ya el presidente de la CONAIE manifestó
su contrario, a, digamos, su posición contraria al CIADI, yo espero que las fuerzas progresistas, las fuerzas de izquierda de la Asamblea Nacional puedan ser consecuentes y coherentes con el pueblo que los eligió, que es defender nuestra soberanía, defender los intereses del Estado, defender los recursos del Estado, algo que es contrario a este convenio de CIADI. Estamos dialogando con Esther Cuesta, asambleísta de UNES, sobre el tema del convenio CIADI, y a propósito de una inquietud que me acaba de llegar, me piden que le cuente a la audiencia quienes votaron a favor. Bueno, a ver, aquí tengo yo el dictamen. Veamos, ¿quiénes votaron a favor? Dice, los siguientes jueces, con 6 votos a favor, se aprobó este dictamen de la Corte Constitucional que señala que no se requiere ratificación por parte de la Asamblea Nacional. Los jueces constitucionales Carla Andrade Quevedo, Carmen Corral Ponce, Alí Lozada Prado, Teresa Núquez Martínez, que acaba de señalar Esther Cuesta, que había solicitado su recusación, Daniela Salazar Marín y Hernán Salgado Pesantes. 2 votos salvados de los jueces constitucionales Ramiro Ávila Santamaría y Enrique Herrería Bonet, y 1 voto en contra del juez constitucional Agustín Grijalva. Esa es la distribución de la votación de los jueces ayer, a propósito de la inquietud que había recibido hace unos pocos segundos sobre cuáles son los jueces que finalmente votaron por esta resolución. De otro lado, le quiero contar a nuestra invitada y también a la audiencia, el jurista Luis Fernando Molina ingresó a la Corte Constitucional un pedido de recusación al magistrado Hernán Salgado, al presidente de la Corte, por incumplimiento de la causal 1 del artículo 175 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Esto es tener una postura abierta y pública respecto de tratados de arbitraje internacional. El juez ya se pronunció en el año 2000, dice Luis Fernando Molina, respecto de la constitucionalidad de ratificar convenios que impliquen arbitraje internacional. Su pronunciamiento rompe el principio de imparcialidad de los jueces. Y 2, dice Luis Fernando Molina, la señora Claudia Salgado Levy, hija del juez Salgado, es directora nacional de la Procuraduría General del Estado en arbitraje internacional. O sea, tenemos estos 2 elementos. Esther Cuesta nos hablaba de la recusación sobre la jueza Teresa Núquez. Luis Fernando Molina solicitó la recusación del presidente Hernán Salgado. Yo le pregunto a nuestra invitada, si ya se adoptó la resolución de la Corte ayer, ¿ya no cabría la recusación, asambleísta? La Corte, mire, eso tiene que saber la ciudadanía. La Corte ha hecho todo de manera irregular, no siguiendo los propios procedimientos de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, ni el propio reglamento de sustanciación de procesos de la Corte Constitucional. Cuando yo presenté la recusación de la jueza Núquez, la jueza tenía que excusarse porque ella fue a un evento político público en la Asamblea Nacional organizado por la ex asambleísta Karina Arteaga. No fue un evento académico, fue un evento político. Y ella manifestó claramente su posición sobre el arbitraje internacional. Ella se excusó y lo que tenía que hacer la Corte es mandar a nuevo sorteo para tener un nuevo juez que pueda sustanciar esta causa. ¿Qué hizo el Pleno de la Asamblea, el Pleno de la Corte Constitucional? Convocó a un pleno y no aceptó, entre comillas, la excusa de la jueza Núquez, porque no hay otro juez que pueda hacer esa causa, solo la jueza Núquez, quién sabe por qué, y no aceptaron la excusa y la jueza Núquez continuó siendo la jueza ponente de este caso. Y la Corte tenía realmente hasta mañana para poder emitir el dictamen, pero corre. Nosotros, la bancada de Unión por la Esperanza, presentamos un amicus curiae el día de ayer. Obviamente parece que entró cuando ya estaban discutiendo esto en el pleno de la Corte Constitucional, cuando ni siquiera estaba en el orden del día de ayer. O sea, corriendo. ¿Cuál era el apuro de emitir el dictamen? Y tan rápido lo hicieron, algo que seguramente ya lo tenían hecho, porque la jueza realmente tenía que excusarse y tenían que ir a sorteo un nuevo juez, algo que no hizo la Corte Constitucional. No siguió los propios procedimientos de la ley y del reglamento establecidos. Correcto. Acá el doctor Molina, que también me escribe, me dice, la Corte ya resolvió mi recusación, dijo que si es que se abre el expediente y resuelve, podría cambiar el sentido del fallo, que por eso niega, para precautelar el sentido del fallo, que aun cuando tenga razón y necesite juez imparcial, no puede afectarse el fallo. Esto me dice también Luis Fernando Molina. Entonces, asambleísta, para cerrar, en este momento,
quedan pocos caminos por recorrer, o sea, no hay mayores alternativas. Asambleísta Cuesta. Creo que las alternativas nos van a corresponder el día de hoy en la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional tiene que pronunciarse sobre esta irregularidad, esta falta de cumplimiento de la Constitución por parte de la Corte Constitucional. Vamos a ver hoy día cuáles son los asambleístas que están con las transnacionales y cuáles son los asambleístas que están con el pueblo ecuatoriano, con los intereses del Ecuador. Y lo que significa también que al estar en el CIADI, al regresar al CIADI, vamos a nuevamente ser demandados por transnacionales, dinero que va a ser saqueado del Ecuador. El Ecuador ya es el sexto país afectado por arbitrajes internacionales, lo cual ya tenemos historia. Aquí no hay nada nuevo, es regresar y tropezar con la misma piedra, lo cual es un absurdo en un país soberano. Así que estamos pendientes en la sesión del día de hoy a las 18:30 de la Asamblea Nacional. Correcto. Gracias, asambleísta, por el tiempo. Que tenga un buen día. Buen día, gracias. Muy gentil. Esther Cuesta, asambleísta de la Alianza Unión por la Esperanza UNES, con su posición en torno al tema del convenio CIADI, esta resolución que ha sido adoptada ayer por parte de la Corte Constitucional, que señala que no se requiere ratificación por parte de la Asamblea Nacional respecto del convenio CIADI, y sobre esto hay una discusión sobre... digamos, los argumentos que tienen algunos de que se está cediendo soberanía. Hay que recordar también, evidentemente, las distorsiones de los contratos y los laudos arbitrales a partir justamente del CIADI. Lamentablemente, Ecuador tiene un largo historial de procesos arbitrales que ha perdido en instancias internacionales. Creo que esto debe ser en materia de una profunda discusión que va más allá de lo epidérmico, ¿no? Más allá de los sesgos ideológicos o políticos. Una discusión mucho más profunda sobre la naturaleza de los arbitrajes. ¿Por qué el Estado pierde en cortes internacionales los arbitrajes? ¿El Estado ecuatoriano incumple los contratos? ¿El Estado ecuatoriano cede soberanía? Todo esto debería ser discutido de un modo mucho más profundo, mucho más serio y lejos de la pasión política e ideológica. 8:02 a.m. aquí en A Primera Hora por la señal de Majestad Radio y Majestad Televisión.